Muy buenas a todos paseantes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro repaso favorito, porque estoy seguro que de todos los repasos que os va a tocar a algunos que no habéis acabado de aquello de enchufarla bien durante el curso, estoy hablando de horas, de estudio, de notas. Pues os tenéis que fastidiar un poquillo en verano, ir a repasos y bueno, pero este será muy divertido. Y es que, como muchos ya sabéis, es el año Star Wars, yo soy un fervoroso seguidor de la saga y de todo lo que conlleva, ¿no? Y aquí tenemos el Lego Star Wars, ¿no? Casi estrenándolo, en el que vemos absolutamente todas las películas que se han hecho hasta el momento. Las seis, las tres primeras, episodio 1, 2 y 3, y la trilogía original, ¿no? Y ¿qué me propongo hacer con todos vosotros si me queréis acompañar? Pues de alguna manera lo que me propongo es jugar a partir del episodio 4, es decir, la primera de la trilogía, digamos, original, saltándome el episodio 1, 2 y 3. Como muchos de vosotros ya sabréis, la número 7, la película número 7 que se estrena a finales de este año, pues sigue evidentemente la trilogía, digamos, la primera, ¿no? La original. No cronológicamente, en el tiempo, en la historia, porque el episodio 1, 2 y 3, lógicamente y numéricamente, corresponde a la génesis de la historia, pero la película que se estrena a finales de año, ya sabéis que continúa un poco la línea temporal, ¿no? De la cuarta, la quinta y la sexta, será considerada la séptima película, el episodio número 7. Y por tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser conocer un poco, ponernos un poco al día, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de vosotros os las sabéis de memoria. Y esto va a ser un repaso, esto va a ser una consolidación de aquellos conocimientos que ya tenéis, que ya disponéis. Estoy hablando ya como un profe prácticamente. Y para los que no, pues os podéis iniciar de una manera muy divertida a través de este Lego Star Wars, ¿eh? De una manera muy, 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 muy veraniega, muy fresquita, porque los juegos de Lego, la verdad es que están súper bien. Bueno, aquí tenemos a un personaje de la saga original, la primera, es Qui-Gon Jinn, y estoy aquí acompañado de un personaje bastante importante en la saga, que es Obi-Wan. Y directamente, pues como os he dicho, ¿no? Aquí tendríamos la puerta del primer episodio, la amenaza fantasma de Phantom Menace, está en inglés el juego, el ataque de los clones, la tercera que vendría a ser The Revenge of the Sith, y por tanto iríamos directamente a New Hope, una nueva esperanza, de cara a que finalmente podamos continuar con el Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, y finalmente The Return of the Jedi. Vamos directamente al episodio número 4, y dentro del episodio número 4, la cuarta entrega de la película, la primera en la trilogía original, no me cansaré de decirlo, pues el juego divide como en pantallas. E intentaré traer una pantalla por episodio, no sé si será un capítulo diario, si puedo, cada dos días o cada tres días, no sé, ya veré, porque a pesar de que es verano, pues bueno, estoy también en mil historias y tal. O sea que vámonos ya entrando. Secret Plans, vámonos allá. Modo historia, evidentemente, y oh, es que esto es muy épico, vamos a subir el volumen. Me va a saltar el copy igual, ¿sabes? Me va a hacer una gracia que te cagas, ¿no? Episodio 4, New Hope, Chapter 1, Secret Plans. ¡Woo! A ver, vamos a traducir como profe de inglés. Es un periodo de guerra civil, las naves rebeldes están escondidas en su base, han ganado su primera, han tenido una primera victoria contra el galáctico imperio y maligno y tal. Durante la batalla, los espeldes, los espías rebeldes, bueno, han conseguido los planes de la última gran arma, ¿no? Que es la, ya sabes, ¿no? La estrella de la muerte, de Death Star. Y básicamente la princesa Leia ahora se refugia en esa nave escondida y teniendo los planes, ¿no? De esa estrella de la muerte, que tan útiles serán para hipotéticamente poderla destruir. Bueno, no vamos a avanzar, ahora está muy fuerte esto ahora. Pero el maligno Darth Vader está en principio persiguiendo a la princesa Leia y sus planes de la Estrella de la Muerte, que intentará dejar a buen recaudo. Tiene una estética muy Lego todo esto, ¿sabéis? O sea, está chulo y tal. Este primer episodio quizás era un poco más largo porque os he explicado un poco el funcionamiento de lo que será esta serie, pero bueno, los demás ya serán más livianos y tal. ¡Nuestros amigos! R2-D2 y C-3PO. Vamos allá.
Ahora supongo que la dinámica del juego está bastante bien porque llevas a varios personajes, puede llevar varios personajes y tienes que ir intercambiando roles y tal para activar, desactivar y tal y cual, ¿no? Ahora supongo que tendremos que llevar a los droides a un lugar seguro, que será el de Leia, intuyo. ¡Hombre! Hace hasta gracia, sí, ¿sabes? Aquí tenemos a Leia con la información, los planes de la Estrella de la Muerte. Y llevamos a Leia, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Pero ella... Ah, mira, ella repara y tal, ¿eh? Mira qué mañosa es ella. Muy bien. Ya tenemos esto. Ya tenemos, a ver... Monta, monta, hija. Muy bien, Leyita, muy bien. Espectacular. Y recogiendo... A ver, baja esto. Recogiendo... Mira, mira, si tiene hasta un láser, tú. Hay un láser, digo yo. Un rifle láser de estos. Recogiendo estas piezas de Lego, lo que hago es alargar un poco mi vida, ¿no? Funciona un poco, para que me entendáis, como los anillos de Sonic, ¿no? Cuando te matan, pues bueno, pagas tu vida con ellos y tal. Pues directamente vamos a las manivelas. Muy bien. Baja la otra, campeón. ¡Hostias! Vamos a equiparnos con esto porque... Papá está llegando, ya sabéis que... No vamos a hacer spoilers, pero vamos, es que es un poco estúpido, ¿no? Pero Darth Vader es el padre de Leia. ¡Oh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Hostia, me han quitado dos putos corazones de vida, hijos de... Hostia, que le he dado a mi compañero, tú. ¡Tú! Ven aquí. Mira, mira, qué hostias le está... Pero... ¡Sal aquí, compañero! Bien, bien. Hostia, 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 que es que... Habrá que saltar y hacer un poco el mongolo. Trickshoot, trickshooter y tal. Porque, joder, macho. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Papá, no me hagas daño, coño! Venga tú, aire. Venga, muy bien. Pero, bájalas. ¿Vale? ¿Vale? Ven aquí. Ven aquí que pillas. ¡Mierda, compañero! Siempre en medio, hostias. Vale, vale. Manténlo ocupado. ¿Vale? Vale, perfecto. Coño, que me han dado, tío. Todavía no tengo las mecánicas bien pilladas, ¿eh? Bien. Joder, estoy pillando, pero mucho, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, tengo que hacer que eso explote igual. Eso igual explota, ¿no? No sé, francamente, estoy volviéndome un poco loco. Ahora están todas verdes, ¿no? Pero, ¿qué coño pasa? No lo pillo. Ah, vale, vale, vale. Mira, se ha quedado un poco ahí traspuesto. Que ha explotado. Pues no sé cómo lo he hecho, pero al final ha explotado. No preguntéis cómo. Y esta puerta se tendrá que abrir, ¿no? Vale, sí, perfecto. You can push objects that have black and yellow stripes. Vale, muy bien. ¿Y hacia dónde? Coño. Decía que sí, pero... Ah, vale, será por aquí, ¿no? Tendrá que caer la pieza aquí. ¿No? Sí, correcto. Se ha abierto un trozo. Pa' aquí y pa' allá. ¡Pa' allá! Muy bien, perfecto. A todo esto, tenemos que encontrarnos a la unidad R2, ¿eh? O sea, no... Esto no lo podemos perder de vista. Vale, perfecto, muy bien. Vale, vale, vale. ¡Hostia, mira tú! Los androides, los dos además. Perfecto. A ver, vamos allá. Te cambio el personaje. Tú te pones aquí a currar. Me abres la puerta y vamos con R2, a quien le vamos a entregar los planes de la Estrella de la Muerte. A pesar de que sepamos la historia prácticamente de memoria, pues sigue estando de puta madre. ¿Para qué vamos a negarlo, ¿Qué pasa, R2? ¿Y ahora qué? Tomamos el control de C3PO, que no puede atacar, evidentemente, porque era un androide de protocolo, O sea, sabía mucho de idiomas y tal. Joder, tú. Al final era eso, ¿eh? Hostia, qué mala hostia tenéis, macho. Qué mala hostia tenéis. Al final era una puta mierda disparar al bloque ese. Que yo qué cojones sabía. Hostia, vaya bacanal que tienen aquí montada, ¿no? Hostia, que me equivoco. Mío, no, 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 no. Pero, ¿qué hacen estos tíos aquí? ¿Medio desnudos? Yo no entiendo nada, tú. Pero... ¿Qué? ¿Por qué no...? Ah, vale, porque estaba abajo. Me ha engañado. Vale, vale, bien. ¿Y ahora qué? Esto es para hacer 3PO. Madre mía, tío. Qué puto lío tenemos aquí montado, ¿sabes? Ah. Venga, 3PO. Dale, caña.
A ver si ya se acaba este episodio. Esta primera parte del episodio cuarto, ¿eh? Esto es para R2. Me están volviendo loquísimo, ¿eh? Lo que yo os diga. Pero loquísimo, ¿eh? Pesados, tío. Supongo que tenemos que ir a una cápsula de salvamiento, como se llame, ¿no? Para irnos de esta puta nave ya de una vez. Venga, 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 a tope. Esto ya pinta que se acabó. Se acabó esta primera parte del episodio cuarto, ¿eh? Primer episodio, primer capítulo, con Darth Vader aquí dándolo todo y capturando a su hija, aunque él, bueno, sí, él lo medio sospecha o lo medio sabe, pero bueno. Y finalmente tenemos a los androides que han llegado a Tatooine, donde finalmente podrán acabar dando con su nuevo amo Luke. Vamos a ver cómo se desarrolla la acción. Le da un patadón, se cabrean, eso es cierto. Finalmente C-3PO atisba algo en el horizonte. Y los enanos estos, hostia, ¿cómo se llamaban estos enanos? Hostia, ahora lo tengo en la punta de la lengua, Bueno, finalmente capturan a R2 y lo traen a una especie como de nave donde también han capturado a C-3PO, donde comercializan, ¿no? Los androides y tal. Muy bien, perfecto, hemos conseguido la primera... Hemos desbloqueado a la princesa Leia, súper bien. Hemos conseguido superar el primer episodio, el primer capítulo del episodio cuarto, espero que se entienda. También hemos aquí a C-3PO, teníamos a un 3PO así un poco raro al principio y a R2-D2. Oye, un montón de gente, ¿eh? Hemos acabado con pocas chapas de estas de Lego. Pero no está nada mal, espero que os haya gustado. Y si queréis que continúe, evidentemente, dejad vuestro like en los comentarios. Todo lo que me haya podido dejar, las cosas que no he dicho bien y todo esto. Porque, repito, soy un buen fan, soy un gran fan. Pero, evidentemente, el universo de Star Wars es tremendo. Y hay gente que me dará 500.000 vueltas. Soy consciente de ello y no tengo ningún problema. Nada más, un abrazo enorme, nos vemos y hasta el próximo episodio. Chao, chao.